Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén conmigo a esta hora de la mañana. Yo me siento muy honrada y muy contenta de poder compartir con ustedes cada jornada. Empezamos este día, cerca del mediodía, por supuesto, agradeciéndoles la atención que nos prestan a través de Teleradio América, esos 45 o 12, dependiendo su señal de cable y, por supuesto, a los que entran a nuestras redes sociales. Ahí tenemos, tenemos varias plataformas y agradecemos a todos, no importa la plataforma donde estén, muchísimas gracias. La verdad que muy feliz y muy contenta de poder compartir esta jornada. Agradezco también a tanta gente que hace posible que uno se mantenga al día, que le documentan sobre las cosas que pasan. Yo, por ejemplo, y yo creo que esa es una característica de este programa. Este programa, la gente siempre le avisa, le dice, le manda las cosas. Yo quiero agradecer a la gente que he estado conversando hoy desde la provincia de la Altagracia. Miren, en la provincia de la Altagracia ha ocurrido un hecho que ha conmocionado a todo el país y es la muerte de una jovencita de apenas 16 años de edad, una estudiante de escuela, Esmeralda Richías. Esmeralda, bueno, he accedido a unos videos, por ejemplo, de ella con vida. Siempre me gusta poner a la gente llena de vida y ustedes podrán ver en las imágenes cómo Esmeralda cantaba, disfrutaba, era una muchachita joven, una niña prácticamente, apenas 16 años de edad. Activa, muy activa en las redes sociales, que se incrementó esa presencia después de ella tener los 15 años de edad. Antes de los 15 estuvo un poco más limitada, después de los 15, y la encontramos junto a sus amigas y la encontramos haciendo las cosas comunes que hacen las niñas, porque uno de los asuntos que he visto, yo entro a las cuentas de Esmeralda, entro a sus videos, entro a sus cuentas y veo cantidad de gente opinando, arreglando el sueño después que salió. Oigan, ya no hay tiempo de nada, Esmeralda está muerta, Esmeralda ha muerto, y si hubo algún error en el proceso, le costó la vida. Entonces ya, ella murió, y murió a manos de alguien que debió protegerla y cuidarla. Miren, esa fue una obra de protección, dice, no para, contra la violencia, en perjuicio de las mujeres. Ese video anterior que pasaba, es un video que ella grabó. A propósito, el año pasado, el Día Internacional, o fue el 25 de noviembre, por el Día Internacional de la No Violencia, y tenía incluso una canción que decía, tu madre te busca y no te encuentra, ¿dónde estás? Y ella puso un mensaje, y también hizo otro mensaje contra la violencia en perjuicio de las mujeres. Iba creciendo ahí en ese entorno escolar y hablando de eso. Entonces, Esmeralda encontró la muerte en unas circunstancias muy duras y muy tristes, evidentemente, que a uno le dejan boquiabierto y pensando. Hay un profesor, yo he compartido la fotografía del maestro John Kelly Martínez. John Kelly Martínez es el profesor de matemáticas que daba clase a Esmeralda y otro grupo de niñas, este caballero. Y está hoy preso. Debo decir a la gente que escucha y que ve este programa que el Ministerio de Salud lo ha suspendido. Conversé ayer con el ministro Ministerio de Educación. Conversé con el ministro de Educación sobre este caso, me dijo está suspendido, hay una investigación abierta. O sea, él está sometido a una investigación, lo ha suspendido, pero ahora está en manos de las autoridades. Hoy se esperaba que comenzara la verificación forense del cadáver de Esmeralda, hay una investigación, él está siendo interrogado. Ese hombre, para comenzar una relación con una menor de edad, tú siendo un viejo, ya es una agresión sexual. Para comenzar, o sea, de entrada, solo planteártelo. Hombres de este país que me escuchan, óiganlo bien. Una relación de un hombre viejo con una niña menor de 18 años en República Dominicana está considerada agresión sexual. La única base en la que no se considera agresión sexual, que se considera un posible que puede asentir, es si la chica tiene 17 años y el tipo no le supera 2, o sea, llega a 19. Una relación entre una muchacha de 17 y un joven de 19, si van a los tribunales, él puede eximirse bajo la cercanía, se considera que unos 2 años de diferencia. Pero un hombre como ese señor, que puede ser el padre de esa niña, porque he visto las fotos de los familiares, puede ser el padre de esa niña, inmediatamente, de entrada, solo plantearse la relación, está cometiendo un delito en República Dominicana según la ley. ¿Qué pasa? Que los hombres de nuestro país consideran
que son las muchachitas las responsables de cuidarle a ellos el pantalón, que son las niñas que tienen que cuidarlo. Y usted lo ve. Usted lo ve en los comentarios, en las redes sociales, gente que dice, no, pero que las muchachitas ahora, porque las niñas, porque las muchachitas. No, los hombres viejos se tienen que saber controlar. Se tienen que saber controlar. O sea, el hombre es responsable de esos actos. Un hombre adulto, el hombre tiene que saber controlarse. No me digan que es culpa de la niña. La segunda condición que tiene este hombre de resultar ser el responsable, bueno, él se ha entregado y todo apunta a que es él, es que era su maestro, es una figura de autoridad. Y en el ámbito penal, esa figura de autoridad conlleva que tiene un agravante. Eso es un agravante. El hecho de que sea maestro de la escuela que le imparta docencia, te coloca en una posición de poder. ¿Cuántas veces hemos escuchado de maestros que hay alumnas que dicen que le va a pasar la materia si él puede acceder? ¿Cuántas veces hemos escuchado, lo escuchamos en Santiago, de un maestro que acosaba a niñas? Hemos escuchado como 3 casos en los últimos tiempos de maestros que se dedican a tener relaciones sexuales con adolescentes. Sí, son muchachitas, las niñas. Bueno, había una época que este es un signo de los tiempos, las niñas pues se visten mucho más activa en su vestimenta, mucho más participando en las redes, aprenden más las técnicas del maquillaje, muy lindas. Tranquilo, respete a las niñas, son niñas. Ah, no, que es que está pintada, que es que mira el cuerpo, que es que yo creo, no, no crea nada, usted no tiene que acercarse a niñas. Entonces nosotros hemos hecho una costumbre, casi como que a fuerza de costumbre la gente asume que es así, que nuestras niñas salen embarazadas, que los hombres viejos las embarazan, que además no se hace responsable. O un aborto, quizás de los mismos que luego hablan en contra del aborto legal, o un aborto, o abandonan el hijo que tienen, o un problema porque al final del día esa carga es de ella. Como dice esa canción que se llama Cuando Agosto Era 21. Miren que tiene mucho que ver. Cuando Agosto Era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y en el pecho un delantal. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio la dirección. Entonces fue donde un cura, quien le dijo era pecado, fue donde el profesor de ciencia, quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual. Lo que juzgan no han sentido el dolor, el amor y en el vientre unos latidos. Refiriéndose al tema del aborto. Entonces, ¿cómo encuentra gente que la juzga y que la señala en vida? Por eso las niñas tienen miedo. Salir embarazada después de una relación sexual es una de las prácticas más naturales que existe. El problema es que si esa relación sexual es, en este caso, abusiva, plantea un problema, y a la que le cuesta el trabajo de mantener el secreto es a la chica. Entonces él se inventa un procedimiento. Los datos que ha dado la madre de la muchacha es que al parecer, según los datos que ella tiene, su hija estaría embarazada, la familia no lo sabía, y que él en vez de una pastilla le suministró 5. Yo me imagino que debe ser la pastilla que aquí se vende legalmente en las farmacias, que tiene unas consecuencias a veces trágicas para una persona embarazada, puede ser incluso una mujer, si no recibe asistencia médica adecuada. No recibió asistencia médica, simplemente apareció muerta al otro día, requirió, llamó y clamó, pero a las personas que no estaban indicadas, porque si ella dejó un mensaje, quiere decir que no se lo recibieron el mensaje. Eso es una verdadera tragedia. Yo lamento mucho para estas familias, pero miren, dicen que uno no aprende en cabeza ajena, pero uno tiene que mirar mucho. Aquí hay muchos mensajes para todo el mundo. Lo primero es que nosotros tenemos que tener una empatía con y saber de entrada cuando hay un hecho quién es la víctima. Eso te ayuda a saber con quién te identificas, quién es la víctima. Si yo veo hombres que se identifican con el profesor, yo digo, ay, ese hombre es peligroso. Sí, es peligroso porque él no ve que ahí hay un problema de entrada, él no ve.
si un hombre está haciendo comentarios en las redes, está diciendo, sí, pero mira, porque la muchacha, entonces, ¿y usted? Si usted no se sabe controlar, usted piensa y dice, ah, bueno, eso es. Si usted no respeta las leyes, porque déjeme decirle, por más que digan, la gente siempre se sabe controlar cuando las cosas le generan consecuencias. Usted puede sentir deseo de ir allí al Ministerio de Defensa a tirar piedra, y que usted no ve que nadie que tiene deseo de tirar piedra se va para el Ministerio de Defensa a tirar piedra. ¿Por qué? Porque sabe que ahí lo que están son guardias. No se van al destacamento del pueblo a buscar chisme. No, con mujeres, con niños, con gente vulnerable. Incluso el que tiene hasta con el cable medio flojo, usted ve que busca a la gente vulnerable para meterse con ella. No se mete con la gente más fuerte. ¿Por qué? Porque dice, bueno, hay una consecuencia. Entonces, es entender que esto tiene consecuencias. En la medida en que la sociedad rechace, en la medida en que no sea necesario llegar a la muerte, porque el embarazo en los adolescentes, las relaciones de este tipo, yo he hecho reportajes de eso. Yo estuve haciendo unos reportajes una vez en San Juan de la Maguana, y me decía un hombre muy viejo de San Juan, que estaba siendo en ese momento enviado a ser procesado, me dijo, es que usted no entiende, yo me senté en la sala de su casa, él en una mecedora y yo en otra. Y le dije al fotógrafo, quédate aparte, para yo hablar con el hombre de manera libre. Y dije, mire, yo no estoy aquí para juzgarlo, pero yo sé que usted se ha señalado que usted tiene una relación con una niña. Y ella es una niña y usted es un viejo. Me dijo, pero mire, Febles, yo no sé de dónde usted viene, pero aquí siempre ha sido así. Le dije, pero ya no más, ya no más. Y es delito y está en la ley. Me dijo, bueno, yo hablé con la familia de ella. La mamá de ella me pidió que le diera una casa y que le diera un pedazo de tierra, y yo le estoy haciendo esa casa y le voy a dar el pedazo de tierra. ¿Qué usted más quiere? Yo le pido, por favor, que usted entienda. Quizás usted no lo puede entender, pero aquí siempre ha sido una costumbre. Y le dije, una muy mala costumbre. Una muy mala costumbre. Yo lo lamento, señor, pero mire, yo vine a entrevistarlo porque yo sé que a usted lo están procesando. Usted va a ir a un tribunal. Y al margen de lo que diga la familia y del negocio que se ha hecho, lo que dice el Ministerio Público es que va a seguir con el caso. Él no se lo podía creer. Y yo no fui ni a juzgarlo, ni a cuestionarlo, ni a nada, sino a sostener esa conversación. Y él me decía, es que usted no me está entendiendo, usted me tiene que entender. Le digo, sí, claro, yo lo puedo entender, pero a usted no le sirve de nada que yo lo entienda. ¿Quién no lo va a entender? Es un juez. Entre los jueces menos entiendan, los fiscales menos entiendan, la sociedad menos entienda, y le diga, mira, eso es un delito. Y eso estamos poniendo que fue una relación en un contexto distinto, de un hombre que no tenía una posición de poder respecto a esa niña. Es una agresión sexual, pero cuando es un maestro, por lo que significa ser maestro, yo siempre tuve excelentes maestros, yo adoro a todos los maestros, yo tengo el mejor recuerdo de mi escuela, yo adoro lo que significa el nombre de mi escuela primaria, yo adoro lo que significó eso, y la secundaria también. Y de lo que ha sido ese colegio en la vida de todos los niños y niñas que han pasado por allí. Y del trabajo de tantísima gente, maestros y maestras, acompañando a generaciones de jóvenes en la provincia donde yo nací. Probablemente si yo no hubiese tenido la oportunidad de estar en el colegio que yo estuve, que hoy es una escuela de carácter público en el Ceibo, yo no pudiese haber ido a ninguna parte. Yo estoy profundamente agradecida de lo que fueron mis maestros. Esa posición del maestro en tu vida, cuando tú comienzas la vida, esa posición de los que te acompañan es una posición poderosa. No solo te enseña matemáticas, no solo te enseña álgebra, no solo te enseña a amar la ciencia, te enseña a caminar en la vida. Para mí y para muchos de ustedes, yo me imagino, los maestros fueron eso. Gente que le acompañaron, que ustedes lo querían. Gente en la que los padres podían confiar. Entonces, cuando se falla en ese sentido, cuando tenemos en nuestras escuelas otro tipo de práctica, nos estamos apartando del rol más esencial que puede marcar la vida de nuestras niñas. Y digo de nuestras niñas porque aunque los niños también corren riesgos, nada hay tan agredido como las niñas en nuestra sociedad. Yo he visitado los campos nuestros, yo he dado talleres con niñas. Yo tengo un mensaje de una niña en estos días maravilloso que está en Europa representando a República Dominicana y me dijo, mire, yo me siento muy feliz de lo que he logrado. Yo he tenido talleres con muchachitas. Yo he escuchado a las niñas decir lo que hacen los hombres adultos en las escuelas. Yo he estado con niñas en Asua, por ejemplo, una niña que vino y me dijo, mire, yo acabo de darle un boche a un señor porque no me deja tranquila en mi barrio. Y le dije, mire, usted puede ir preso porque hay una ley. Esa niña, cuando usted la ve, se da cuenta que no pasa de 13 años. El hombre es un hombre adulto.
Entonces las niñas nuestras sufren el acoso, sufren la molestia, algunas le lavan el cerebro también, un tipo ahí pujando o que está en posición de poder. Entonces nosotros tenemos que ver esa relación que tenemos con nuestras niñas. Y en el ambiente escolar, en el ambiente de la escuela, se comienza a forjar lo que vas a hacer en el futuro. Te puede sellar el futuro, te puede empujar de mala manera, te puede marcar un camino, te puede sembrar dudas sobre quién tú eres, o te puede dar las herramientas para que tú pienses que aunque estés en el más apartado de los poblados de este país y en la más abyecta de las miserias, con el conocimiento, con el esfuerzo, con la disciplina, con el trabajo y con el estudio, tú serás un ser útil y podrás salir adelante. Para eso está la escuela. La escuela es la oportunidad que tienen nuestras niñas para reencauzar por un camino. Nosotros tenemos muchos peligros en otras partes. Tenemos el acoso callejero, tenemos muchas veces las expresiones musicales, tenemos el tigueraje, tenemos incluso el incesto. Pero la escuela, para mí la escuela debería ser ese signo de renacimiento y de posibilidad para una vida digna y decente para nuestras niñas. Por eso este caso ofende también. Además de todo lo que implica, significa la negación de todo eso. Y uno se pregunta, porque a mí me hicieron llegar una fotografía de ese señor con su familia, que yo ni la voy a usar ni la voy a reenviar nunca, porque la familia no tiene que ver con eso. Y tú dices, pero ¿qué le pasa por la cabeza a una gente? Es una destrucción no solo de la vida de una niña, sino de la destrucción de sí mismo. Eso es horrible lo que ha pasado en este caso. La familia lo está señalando, él se ha entregado y ha sido suspendido. Los datos del entorno sugieren que hubo un acercamiento inapropiado. Y además de eso, las escuelas tienen que poner normas de relaciones. Normas de relacionarse. ¿Por qué? Porque un profesor, cuando sale de la clase, tiene otros intereses distintos al del adolescente. El profesor tiene una familia, tiene una novia, tiene una esposa, tiene un estudio, tiene oficio. La niña tiene su ambiente infantil. ¿Qué tenemos que andar maestros pidiéndole a niñas que lo acompañen, acompañando? Eso no. No, vamos a quitarle esa parte. De hecho, decía David Álvarez Martín que esa es parte de la norma. En muchos países, en la escuela, se tiene esa norma. Pero además, yo conozco escuelas específicas aquí en el Distrito Nacional con profundos matices violentos en perjuicio de las menores. Yo tengo una escuela que la he reportado no sé cuántas veces, ahora la están trabajando. Yo he recibido videos de esa escuela que yo no podré mostrar nunca a ninguna persona, que nunca lo podré poner en ninguna pantalla. De padres preocupados por lo que sus hijas le llevan en los teléfonos. Padres que han revisado la cuenta de teléfono de sus hijas y dicen, mire Febles, como llegó un padre hace unas 3 semanas al canal y me dice, mire lo que yo le traje. Y eso a mí me da vergüenza mostrarlo. Me da vergüenza mostrarlo. Entonces, tenemos que trabajar una especie de degeneración y de que se aparta de lo que son las señales dentro de la escuela a nivel educativo. Cuando un caso así pasa, no, eso es como el ladrón que decimos siempre. Alguien no se levanta en la mañana y dice, ay, déjame hoy, yo amanecí. En vez de coger la ruta del trabajo, me voy al banco a un atraco. No, esa persona da señales. Lo mismo pasa con nuestras niñas, lo mismo cuando alguien le está sonsacando, lo mismo pasa con el profesor en el ambiente escolar. Investigar qué fue lo que pasó, qué pasa con nuestras escuelas. Tener tiempo para dedicarlo a las personas, a la escuela. Nosotros necesitamos tiempo. Me decía una profesora el otro día, me dice, mira, en mi escuela nosotros tenemos un orden. Nosotros en el horario de recreo nos distribuimos en el patio y tenemos cuidado del patio. Yo me recuerdo solo así en mi escuela y yo no sabía por qué era. Yo pensé que era que a la profesora le gustaba jugar porque se integraba al juego. No, la profesora está ahí como una persona que está vigilante y activa dentro de la comunidad educativa. Entonces, yo lo lamento muchísimo. Lo siento por esos padres. En este momento nadie tiene que decir, te lo dije. Ni mira, ni estar criticando ni cuestionando. El dolor que esos padres portan de por sí ya es más de lo que ningún papá o mamá pueda soportar. En cuanto a la niña, qué pena. Y en cuanto a ese sujeto que no calculó nada, que simplemente, pero que déjenme decirles, parte de una cultura que piensa que tiene licencia. Que lo miren todo el mundo y que lo miren los hombres más viejos de nuestra sociedad. Y que no digan que son las menores que los sonsacan a ustedes. Si ustedes sienten que no pueden, cuando ven a una niña en minifalda, cojan corriendo al psiquiatra para que se traten.
Porque si no los trata el psiquiatra, los va a tratar un juez. Y generalmente en el último caso les va peor. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.